Lo tenemos ya al viceministro de Planificación y Coordinación, don Carlos Guachalla. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias una vez más por hablar con nosotros. Tenemos que hablar de los preparativos del censo que se va a realizar en el mes de noviembre. Nos quedan ya solo 7 meses. Sabemos que están en el trabajo de socialización, ¿verdad? Sí, muy buenas noches, Miriam. Un saludo también a toda la audiencia de Bolivisión. Bueno, se está realizando todo el proceso de socialización. Ya se culminó con 11 talleres a nivel nacional. Se sostuvo 2 talleres en la ciudad de Santa Cruz debido a todo este posicionamiento político que han realizado diferentes actores regionales, ¿no? Y donde se ha brindado toda la información ampliamente sobre los avances que se tiene en este proceso censal. Ahora bien, justamente sobre lo que usted está mencionando, el tema de incluir el término de ser o no mestizo es lo que evidentemente está generando que determinados grupos, y como usted mismo lo ha dicho, serían en este caso parte de los grupos políticos los que estarían movilizándose justamente para que este término sea incluido en el censo. Explíquele al país por qué no están tomando en cuenta aquel pedido. Bueno, hay que informar al país de que la categoría mestizo no se utiliza en censos en nuestro país desde 1900, ¿no? Por lo tanto, no es una categoría que se estaría excluyendo, ¿no? Eso ya no se ha tomado en cuenta desde el siglo pasado. En la misma manera, ya la CEPAL en la gestión 2020 se pronunció y manifestó entre una de sus recomendaciones que la categoría mestizo no sugería utilizarla por el hecho de que genera bastante confusión en el momento de realizar la pregunta sobre la autoidentificación con una nación, pueblo indígena originaria. Sí. ¿No? Por lo tanto, ya existe un pronunciamiento de organismos multilaterales especializados al respecto y se está rigiendo el censo y la boleta censal en esa línea. Muy bien, ahora hay una declaración también de 2007 de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, le voy a trasladar la pregunta que muchos dicen, que ellos no se consideran ya a estas alturas de la vida descendientes directos de pueblos indígenas originarios. ¿Qué se les puede responder a ellos, por favor? Porque ellos no están de acuerdo con que no se coloque justamente esta categoría para que puedan escoger. Bueno, al respecto existe también el convenio número 169 de la OIT y también nuestra propia constitución, donde los pueblos indígenas tienen el derecho a la autoidentificación con la denominación de naciones, pueblos indígenas originarios, campesinos o afrobolivianos, ¿no? Sin embargo, más allá del tema semántico, la pregunta rescata ese derecho de autoidentificación y existe la posibilidad de responder relacionada a las 36 naciones indígenas, o también la posibilidad, si es que no se autoidentifica, se pone el no. Muy bien, esa sería, digamos, la opción que tendrían para quienes no se identifican con ningún pueblo indígena originario en nuestro territorio, ¿verdad? Exactamente, es esa opción que se está manejando. Muy bien, yo le agradezco mucho por haber conversado con nosotros, porque sabemos que esta temática justamente es la que está generando alguna molestia en determinados sectores, y es por eso que lo que usted ha dicho es un movimiento sistemático, pero me imagino que ustedes van a continuar socializando o hablando con estos sectores. Claro que sí, se ha dispuesto, el Instituto Nacional de Estadística ha dispuesto que los martes y los jueves a las 9 de la mañana realizar talleres virtuales de socialización, y toda la población en general está invitada a inscribirse y poder realizar cualquier tipo de consulta al respecto en los respectivos talleres. Le agradezco mucho, viceministro, por haber conversado con nosotros, que le vaya muy bien, lo estaremos convocando en otra oportunidad. Claro que sí. Muchas gracias, Miriam, y un saludo una vez más a todos.